Dejando Huellas Kids. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Ya han agradecido hoy? ¿Pero por qué debo agradecer? Por mi familia, por mis abuelos, por mi salud, hasta por mi mascota. Debemos tener un corazón agradecido. ¿Sabían ustedes que hay personas que son muy pesadas? ¡Ay Dios, qué peso! ¡Ay, cómo pesa! ¿Pero por qué pesa tanto? ¿Qué será que carga adentro? Vamos a ver. Ellas cargan mucho miedo. ¿Conocen ustedes personas así? Que todo el tiempo están miedosas. Se vuelven personas muy pesadas. Ay, déjame guardarla aquí. Pero hay otra clase de personas también que son muy pesadas. A ver si puedo cargar. Y estas son las personas. A ver, ¿qué habrá adentro? ¿Qué carga? ¿Por qué tanto peso? Uy, son las personas que siempre están molestas. ¿Ustedes conocen personas así? Que todo el tiempo están rabiosos, están renegando, están con cólera. Se vuelven personas, ay, muy pesadas. Hay otra clase de personas que también pesan mucho. ¿Qué clase de personas será? A ver. Ay, cómo pesa. ¿Qué carga adentro? Estas personas son las personas tristes. Que siempre están tristes. No hay nada de bueno para contar. Siempre están lamentándose. Ay, qué pena. La voy a dejar aquí porque está muy pesada. Hay otra clase de personas. A ver si puedo cargar. Pero ese está muy liviano. ¿Por qué tan liviano así? ¿Qué carga dentro? ¿Por qué está liviano? Ah, esta persona carga gratitud. Es la persona agradecida, feliz. Siempre quiere ayudar a los demás. Siempre tiene algo de bueno para enseñar. Por eso están tan livianas. ¿Y saben, niños, qué dice la Biblia respecto a este tema en Colosenses capítulo 3, versículo 15? Dice así, y sed agradecidos. Hoy hablaremos sobre este tema, agradecer. ¿Qué es gratitud? ¿No dar gracias? No. ¿Reclamar de las cosas que recibimos? No. ¿O reconocer y agradecer por un favor o servicio prestado hacia nosotros? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Les felicito! Hoy hablaremos sobre David, que era una persona como tú y yo, pero siempre tenía un corazón agradecido y eso alegraba el corazón de Dios. En el Salmo 138, David hace una hermosa oración de gratitud al Señor. Pero antes, miren este pobre arbolito. No tiene hojitas. ¿Qué les parece si mientras meditamos en la oración de David, la llenamos de hojitas? Y David dijo en oración, te alabaré con todo mi corazón. Debemos ser agradecidos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. ¿Y por qué me fortaleciste? Gracias, Señor, porque atiende al humilde. Tú me vivificas y me proteges. Gracias, Dios. Miren cómo se quedó bonito nuestro árbol con la oración de David de gratitud al Señor. La persona agradecida tiene vida y lleva frutos. Seamos agradecidos. Ahora que aprendieron, les toca responder a estas preguntas.
¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustaron? Para concluir, quiero dejar un pasaje que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 18, y dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Espero que ustedes hayan aprendido a partir de hoy dar gracias en todo y tener un corazón agradecido. Nos vemos. Chao.